El gobierno ha convalidado un ajuste del gasto social excluido salarios por debajo de la tasa de inflación, una caída sustantiva del presupuesto de vivienda, la no adecuación de los propios objetivos del gobierno en materia de políticas sociales. La ministra Vidal, cuando vino aquí a la legislatura, señaló la necesidad de aumentar el presupuesto para políticas específicas en más de 400 millones de pesos, esto no sucedió, con lo cual me parece que vamos a un presupuesto donde hay más gasto en salario, más transferencia de educación privada, más transferencia a proveedores y contratistas, pero menos gasto en infraestructura social. El dato sustantivo que surgió hoy es que la subejecución presupuestaria del ejercicio 2011 hasta ahora es idéntica a la subejecución presupuestaria de los últimos 4 años, es 3.600 millones de pesos.